Su programa El Barrio. Estamos de celebración, estamos celebrando los 15 años del Museo del Noreste. Así es, y nos acompañan el grupo Esencias. Bienvenidos. Muchas gracias y encantados de estar en este aniversario. ¡Véngase! Que tocamos, el circo, es una polca muy alegre y de las más representativas del estado de Nuevo León y también de Tamaulipas. Es una polca que realmente es una adaptación que hizo Narciso Martínez a una pieza de la música tradicional del sur de Estados Unidos, Alabama Jubilee. La verdad es nuestra favorita de todo nuestro repertorio y siempre es un placer interpretar el circo. Estamos en este maravilloso edificio celebrando los 15 años del Museo del Noreste y nos acompaña nuestra queridísima Elvira Ramos, que es jefa de comunicación. Encantada yo, porque quiero, además de invitarles a ustedes, a todos los que nos están viendo, a que vengan y recorran el MUNE, son los primeros 15 de una larga vida, así lo esperamos. Les voy a comentar que el MUNE está a un ladito del Museo de Historia, unidos por un puente sobre el Paseo Santa Lucía, este caudal hermoso que da origen, digamos, a la ciudad. MUNE es un edificio arquitectónicamente muy bello. Sus arquitectos, Mundo Lacheras, ellos movieron la figura del edificio y simularon las capas tectónicas para que ahí también estuviera presente la historia. Cuando llegas aquí y entras al primer piso de MUNE, te das cuenta de que hay un enorme mapa en el suelo. Está compuesto por los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Texas. De pronto se preguntan, ¿por qué Texas? Es que históricamente Texas ha pertenecido a esta región. Hay muchas cosas que nos hermanan. La cultura,
comercio, por supuesto, y las familias. Las invito a seguir recorriendo el mundo, siempre el presente hacia el pasado. ¡Qué belleza! Qué interesante. ¡Vamos! Gracias, amor. Que todo el mundo conoce, claro. Chicos y grandes. ¿Quién no conoce al rey del taconazo? Nuestro querido Piporro. ¡Ajúa! ¡Ajúa! Sí, señor. Sin esos personajes, la formación de la identidad del nordestense era imposible. Piporro en su tiempo fue considerado un genio. Su capacidad de improvisar, de generar palabras, el ajúa, que es imposible arrancarlo de la región, ¿verdad? Y el señor Tangumá, que luego nos permite con su acordeón hacer esta gran diferencia de la música del noreste con otro tipo de manifestaciones musicales. Es sin duda uno de los espacios que a todos los que les gusta la cultura tienen que venir a verlo, porque seguramente van a recordar. El museo es para visitarse, para caminarse, para vivirse. Y bueno, sí, efectivamente, cuando uno llega aquí a esta parte, pues le brota esta conexión con la cultura, con la identidad, con el arte y sobre todo con estos grandes seres humanos que dejaron su gran legado. Agustín Bardaba bajaba a caballo y lo traicionaron por calles de Bravo. Y Agustín bajaba, bajaba a caballo. Estamos de festejo, ¿verdad? Todas las canciones de Piporro, todas las canciones del maestro Tangumá siempre están presentes en todos los festejos del noreste. El baile se celebraba con gran pompa y con esmero. Así es como vamos a celebrar los 15 años del Museo del Noreste. ¡Ajúa! Bueno, la Evangelina, la polca que interpretamos, es una de las polcas más representativas del norte de México. Yo creo que no hay festival en la escuela primaria o secundaria donde no se escuche. Y además es de un ícono, de un compositor muy prolífico de aquí de Nuevo León, que es don Antonio Tangumá. Esta polca que interpretamos fue la Evangelina, de su autoría. Thank you.
bonito caballo que traile montaba, como era entendido y a ellas le hablaba. ¡Qué preciosidad de animal! Cuatralbo, lucero en la frente, era un cromo, le decían a este pa' allá y se hacía pa' allá. Le decían a este pa' acá y se hacía pa' acá. Sonaba el teléfono y no contestaba, pues si nomás era caballo. Indudablemente me trae muchísimos recuerdos, porque esto en mi pueblo también había. Esa botica con todos estos impresos tan lindos, hechos a mano, muchos de ellos. Y bueno, con todas las recetas, con todas las, ahora sí que las combinaciones. Y bueno, desde entonces existían también algunas otras marcas. Muy lindo, muchos recuerdos que hacen que me brinque el corazón. Señor boticario, ¿estará el señor boticario en Mexicali? Yo creo que no, porque el doctor solo consulta los viernes y los sábados. Seguramente el boticario pues tomó un receso. Gran celebración de los 15 años del Museo del Noreste. Tenemos el honor de tener a nuestros compañeros del grupo Esencias. Muchas gracias, muchachos. Bienvenidos. Y por favor, me gustaría muchísimo que me platicaran un poquito de su trayectoria, cuántos años tienen como grupo Esencias. Yo los conozco hace muchos años y he tenido el honor de que me acompañen en varios conciertos, así como muchos artistas. ¿Quién me va a platicar? Me tocó el micrófono, muchas gracias Dolores por la invitación, gracias por estar aquí platicando contigo. Bueno, nosotros somos un grupo de amigos que nos formamos ahí en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Iniciamos este proyecto en 1994, ya da un poquito de pena decir la edad, y desde entonces nos hemos dedicado a la difusión de la música tradicional de México, principalmente la del noreste. Deja libre tu camino, sigue tú por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero. Cate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Empezamos por ahí en la música alrededor de los 8 o 9 años. Y nos conocemos en la superior precisamente por ahí del 93-94 cuando formamos el grupo. En ese entonces el promedio de edad de los integrantes era entre 13 y 18 años, o sea, yo era el menor. Pues ya llovió, de hecho más o menos ahorita estaríamos cumpliendo como 28 años. Una larga trayectoria. Sí. En aquellos años me acuerdo que la mamá de Juan nos decía los tiernitos, porque Juan era mayor que nosotros y mi hermano y yo muy jóvenes. Ahorita ese apodo obviamente ya no aplica, ¿verdad? Dejó hace mucho de ser los tiernitos. Siguen siendo. Pero sí, muy agradecidos con todo lo que hemos aprendido de la música y aparte con todo lo que hemos podido recorrer gracias a, ¿no? O sea, nos ha tocado estar en muchos lados, a través del mundo, acompañando ballets en festivales de música y de folclore, que creo que si no hubiéramos hecho esto, pues a lo mejor no hubiéramos conocido tanto, ¿no? Entonces, pues muy agradecidos con la música en general. Hemos hecho varias giras a Europa, hemos estado en Francia, en Italia, en España, en Portugal, Rumania también. Tenemos aparte 4 o 5 discos grabados. A mí me gustaría preguntarte, David, ¿qué recuerdas, qué es lo que te hace así emocionarte de tu carrera como grupo Esencias? Principalmente todo lo que hemos conocido, todas las giras, toda la gente que hemos conocido, los amigos que hemos hecho en todo el camino, decirlo, ¿no? Todo, sí. ¿Verdad? Ha sido bastante satisfactorio. Una gran carrera. Pensaste a mejorarte con los amores de un rico que feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo.
otro de los grandes escenarios de los que siempre están ahí presentes, por ejemplo, ¿cuántos años tienen acompañando a estos grupos folclóricos en el concurso de la polca? Bueno, pues desde que inició ese concurso de baile, el instituto nos ha hecho el favor de invitarnos siempre a participar para acompañarlos. Creo que el primero fue en el 2002, entonces desde entonces hemos sido el grupo que acompaña este concurso de baile. Y cabe señalar que precisamente aquí en el museo fue donde se celebraba la final por muchos años, no sabría decir, pero quizás a lo mejor algunos 8 años fue la final aquí en los, sí, en los bajos del museo. Y en esa que te perdone, vienes con tus imprudencias. No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia. Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza. Qué maravilla estar con ustedes celebrando este 15 aniversario del Museo del Noreste. Chicos, ustedes tienen una labor entrañable porque es llevar al mundo entero la tradición del Noreste, la tradición de nuestro México. Es una gran responsabilidad. Sí, pues sí estamos muy orgullosos de hacer lo que hacemos, ¿verdad? Siempre tenemos también otros compañeros que difunden y a veces hay festivales que aquí hacen en Monterrey y también pues nos invitan a participar. Pues un gran honor, muchísimas gracias por acompañarnos, por haber aceptado este pequeño homenaje dentro de los 15 años del Museo del Noreste. Y que viva la música, que viva esencias y que vivamos todos los que amamos nuestra música y que de una u otra manera estamos dejando y poniendo nuestro granito de arena para que la música siga viva entre las personas. Muchas gracias. Y como decimos acá en el noreste, ¡sí, señor! Sí, señor, gracias. ¿Para qué te pones triste? Es inútil que me llores. Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores. Ahora tengo otro amorcito que perfuma mis amores. Y este maravilloso óleo, querida Elvira, ¿qué representa? Bueno, es algo muy importante para todos los que habitamos este lugar, incluso para este museo, porque es la Fundación de Monterrey. Es una de las pocas piezas que se han hecho para representar ese momento histórico. Vemos a Diego de Montemayor y sus futilas familias. Y los ojos de agua de Santa Lucía es precisamente donde está el Museo del Noreste, el canal este tan hermoso y turístico que tenemos en la ciudad de Santa Lucía. Es, bueno, de acuerdo a quien lo pintó, es que qué belleza, qué bueno que estén los museos, que existan los museos, porque ahí encontramos una conexión bien, bien especial de nuestra identidad. Llegamos a los orígenes, literalmente, esto nos concientiza de qué somos, por qué somos así, el entorno, por qué se manifiesta de esa manera. Gracias, Elvira, nuevamente. Muchas gracias. Cuando uno llega aquí al noreste y empieza a preguntar quiénes eran los ancestros, te das cuenta que según las investigaciones de los antropólogos, eran recolectores y cazadores. Eran muy altos, veloces, delgados, atléticos. Daban largas caminatas, iban de un lado a otro y pocas veces se reunían en grupos mayores al de su tribu. Así eran los noreste. Ahora todavía se puede encontrar personajes de este tipo en algunas reservas de Estados Unidos, porque recuerden que al menos aquí en Nuevo León casi todas las tribus fueron destruidas, erradicadas, desplazadas, exactamente por su gran ferocidad. Pues estoy impresionada. No cabe duda que la información lo hace a uno amar más a su tierra, a entender y agradecer, ¿no?, a todas estas personas.
muchísimas sorpresas. Vamos a salir yo de aquí, pero yo ya estoy planeando que quiero regresar otra vez a hacer el recorrido, a verlo con más detalle, porque en definitivo nada más fue una probadita de esta belleza que tenemos aquí en Monterrey, Nuevo León. Todos invitados, todos. Invito a todo el auditorio a que nos acompañe. No solo al Museo del Noreste, conozca el Museo de Historia Mexicana. El Museo del Noreste es nuestro quinceañero, sin duda. Pero la historia nunca va sola ni es de una región, es global. Y entonces esto nos permite tener precisamente en este museo exposiciones como Buda Guanyin, como Miguel Ángel el Divino, como Tutankamón, o aquellas inolvidables como la de Pedro Infante, el vestuario de Silvia Pinal. Realmente este museo seguirá contando historias para que usted la conozca. Muchísimas gracias nuevamente por este recorrido tan significativo para mi vida, estoy segura que para Julia y para todas las personas que sigan disfrutando de este bellísimo programa, El Barrio Arte e Historia. Muchísimas gracias. Elvira, muchas gracias. Felicidades, felicidades al museo por su 15 aniversario. Seremos parte de este festejo, ya estamos siendo parte. Muchas gracias por este recorrido tan ilustrativo, tan informativo. Gracias. Gracias. Pues yo, a nombre de todos mis compañeros, porque cada pieza es cuidada por una persona, la limpieza, la atención en taquillas, pues les agradezco mucho. Y en serio, vengan y visítenlo. Sí. Hay mucha gente que trabaja con mucho cariño y profesionalismo para que usted disfrute del Museo del Noreste. Gracias a todos ellos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros amigos, admirados compañeros músicos del Grupo Esencia. Gracias también Elvira Ramos, jefa de comunicación de Tres Museos, por este hermoso recorrido que nos hizo el día de hoy. El Barrio Arte e Historia. Este hermoso vals, Morir por tu amor, de don Belisario de Jesús García, precisamente de Montemorelos, Nuevo León, pues una de las piezas también muy conocidas que se tocaban en la escuela, que se tocaban cuando los 15 años, porque es un hermoso vals. Cantar, 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 la vida es muy corta. Reír, 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 que al cabo la vida es calor. Amor, 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 palabra que encierra un tesoro. Tu nombre es sacrosanto, porque en ti siempre existe.